sta enfermo di fome con la Grecia. Porque se la jugó más por los... Mira, para empezar no se la pudo ni con los empresarios ni con los milicos. ¿Cuántas chauchas le sacó al pueblo de aumento de sueldo? Dime tú. Debe haber sido una cagada que no vale una pena ni siquiera mencionarlo. ¿Ah? Fue cobarde la vieja, fue cobarde. Yo no le perdono que no haya rescatado el cobre, como lo hizo Allende. No se lo perdono, porque con la ayuda del pueblo, con un plebiscito, se habría podido hacer. Así que la gente está bien huevona. Este pueblo va a ser declarado interdicto si saca a la derecha o a la Bachelet. Eso te lo digo. Un pueblo interdicto que no tiene cabeza. La gente está huevona, pero no es huevona. ¿Cachai? Y eso es lo que le falta a este pueblo huevón, reírse de sí mismo, a subir un escalón en el nivel de entendimiento, de conciencia. Entonces uno viene aquí pensando que va a encontrar a la gente más optimista y encuentra puros bajoneados, ¿cachai? Con eso no se puede hacer una revolución. Si conforma con poco, espera Bachelet. Pueblo con autoestima barba. Pero si creen que nosotros esperamos Bachelet por lo que usted está diciendo. ¿Y cuál es su problema? No, yo no. Político tiene que tener su... Usted me hace una crítica política y tiene que tenerme para mí la respuesta política. Porque no, yo soy... No me siento de la autoestima baja, no, pero yo no puedo permitir que la derecha siga avanzando en este país, no, señora. Doña Bachelet, la viejita Bachelet. No es viejita. No, ni siquiera. Es más joven que yo. Pero tengo una propuesta seria. Más joven que yo. Usted es para la risa. Tengo una propuesta seria. Ante una posición seria, respuesta seria. Tiene que tener una propuesta seria. Correcto, pero propongo algo serio. Pero algo serio, no eso. No se la pudo, ni con los empresarios, ni con los milicos, viejita. Pero no con eso. Tengo una propuesta seria. Haga crítica seria y proponga algo serio. Es que yo con una frase nomás, pues no tengo que hacer un discurso, pues Gaya. Con respeto nomás. No tengo. No, porque estoy diciendo lo que pienso. ¿En serio, señora? Este pueblo no se... No, otro lado. La estupidez no tiene límite. Propuesta algo serio, señora. La estupidez no tiene límite, qué pena. ¿Tú andas con ella? ¿Tú andas con ella? Ya. ¿Crees que me tome presa? Va a echarme los pacos. Va a echarme los pacos. Propuesta seria cuando usted quiere. ¿Qué más? ¿Crees que me van a dar un discurso? Que yo no soy canuta ni política. No soy política ni canuta. Tú estás defendiendo a la vieja que no lo... No es vieja. No, tú eres vieja. Falta respeto, señora. La podemos sacar en dos minutos para afuera. Se puede ir para afuera. ¿Sabe qué? Usted está faltando el respeto diciéndonos eso a nosotros. Señora, este es un evento inclusivo y solidario. No dejen de cuadrar. Así que se puede ir para afuera. No nos avisan entonces y no entramos a esto. Pues si vamos a marcharnos con gente como usted, no vamos a pagar una enchapa para aguantar que nos estén ofendiendo, pues señora. ¿Con quién crees que está ahí? Compartiendo con la juventud. Ah, tía, ¿para qué? La ole, la la reacción de la gente. Simpática. No me molesta, ¿sabes? Que es bueno porque es bueno que se provoque ese tipo de cosas. Quiere decir que hay gente que todavía tiene pasión por los brasileños. Pero yo tengo fe que la vida será más larga que hasta donde sepamos hacer la historia. Que se acaben hasta las palabras.
palabras, las consignas, las miserias y la furia. Y no sabemos a dónde vamos, ni la visa que necesitamos. Todo está muy controlado, hay botones por todos lados. Y estamos prendidos de la palabra, del sueño, de la condición. Somos felices casi nunca, y sigue el hambre del corazón.